Minutos. Quiero solamente hacerle un llamado a la Dirección General de Impuestos Internos. Ajá. Señores, la clase media dominicana no puede seguir soportando esta persecución. Es verdad. La última modalidad del abuso aquel con el tema del doble empleo es el siguiente. Lo primero es que mucha gente está equivocada creyendo que eso se descontinuó, se paralizó. No, señor. Siguen llamándola. Ellos siguen notificando. Y ahora es peor. Ahora usted, que lo que es un empleado, que usted nunca ha facturado nada a nadie, usted tiene su empleito aquí, tiene un empleito allí para cuadrar el mes. Para cuadrar el mes. ¿Nosotros? No. Sí. ¿Nosotros mismos? No. El director, el control de Sol de la Mañana, de madrugada, de 5 a 7, el pobre muchacho está a punto de enloquecer, porque le ha dicho que tiene que buscar... Así. Medio millón de pesos, y él le da brega a conseguir 10 mil pesos. Comer le da dificultad. Entonces, oye la modalidad que ahora estos abusadores le están poniendo a la gente. A los empleados, doña Consuelo, a pagar anticipo. Notificando el anticipo de empleado. Pero si el anticipo tiene que... Pero sí, señor, lo que estoy hablando con prueba, yo te lo puedo notar aquí. Pedro. Oye esto, ¿pero qué anticipo va a pagar un empleado? Hoy tuvimos aquí una experiencia. Lo que yo me gané este año, me lo voy a ganar dentro de 30 años, porque aquí no le aumentan el sueldo a nadie. Pues yo como no empleado. Entiendo. Pero el anticipo. Anticipo. Es algo a facturación. Que está en la, me lo explicó hoy un señor, un contable. A facturación. 147, la ley 147-00, Hipólito. Ese es el anticipo. Así es. Por ahí es que viene. ¿Cómo tú puedes cobrarle a una gente lo que no ha cobrado? Pero hay una eso es inconstitucional. Pero hay una ley. Esa ley, deberíamos nosotros todos, la del anticipo, declararla inconstitucional. ¿Cómo tú le cobras a una gente lo que no ha cobrado ella? Pero que eso está diseñado para empresas. No para personas. No para personas, empleados. El que está fuera del poder lo plantea. Una vez llega al poder y ven ese dinerito fácil, como el de los combustibles, no lo quitan. Entonces, deje ahí, yo no sé si el señor... Eso se lo inventó Hipólito. Pero eso era provisional, señor. Originalmente era provisional. Igual que ponerle a las comunicaciones todos los impuestos del grupo. También en aquel momento era provisión. La mayoría de los empleos son de los medianos y pequeños. Sí, pero eso que está planteando Pedro. ¿Por qué? Eso que está planteando Pedro es sumamente importante. Es grave. Con el tema del anticipo y los empleados, porque también hubo otro error en el impuesto interno, que lo delatamos ahorita en una investigación que está haciendo Soy la Luna, de que hubo un error y a la gente se le adicionó, se le dejó de registrar cerca de 60 mil pesos por cada persona física que hiciera un reporte. Pero, entonces ahora la gente tiene que buscar 60 mil pesos. No, más. Pero no solo eso, mira. Con un error, interno. Un empleado interno promedio en este país no vive de los ingresos de su salario. Yo le pregunté a mi contador. Un empleado, permíteme acotar esto. Pero déjame terminar la idea para que no se me vaya. Para que quede la denuncia, porque esto es muy grave. De acuerdo. Esto es grave. Esto es grave, señor. Esto no es el relajito que vinieron aquí y nos allantaron de que eso se paralizó. Eso es mentira. Si usted fue y firmó un acuerdo, yo le recomiendo que pague el acuerdo. Porque cada día que pasa, usted le va generando unos intereses que son peores que tomarle prestado al prestamista de la esquina que presta al 1% diario. Se lo digo porque yo tengo muchos años bregando con impuesto interno con ese tema de los anticipos, porque yo cometí el craso error de facturar mi programa de televisión como persona física. Entonces yo tenía unos comprobantes fiscales. Cuando en el 2008 yo cambio de actividad, le digo, no, ya yo tengo mi empresa. Ya yo no facturo como Pedro Jiménez. Miren sus comprobantes allí. A mí me costó 6 años que me sacaran del estatus de persona física, pero que tenía la obligación de tributar ITEVIS, de tributar anticipos, de tributar, hay otros impuestos, el IR17 y todas esas cosas. No, ahora... A las personas que ellos notificaron, que le dijeron, mire, usted tiene que pagar 150 mil pesos que usted dejó de pagar porque usted ganaba 60 aquí, 60 aquí, pero que yo le pagué, me descontaban. No, porque cuando sumamos los 120, el impuesto es mayor y usted dejó de pagarle al fisco tanto. Pero tú no lo sabías en la costa eso. Cristian Jiménez no lo sabía, Consuelo no lo sabía, Luis no lo sabía, nadie lo sabía. Mario no lo sabía. Porque es un sistema impositivo oculto. Ay, sí.
para maltratar a la clase trabajadora, que es la clase media. Entonces ahora se despachan aleatoriamente, Consuelo, porque a uno le sale y a otros no. Me manda esa. Y yo lo digo porque es que me llegan a mí directamente, no es que me lo cuentan. Son los tablazos que yo recibo mensual de eso. Entonces yo aprovecho y lo socializo porque quizá Magín Díaz no sabe de eso. Quizá Magín no sabe, porque yo fui a hacer un acuerdo y le dije que me lo pongan a 10 meses y a mí no me lo hicieron. Que era obligado a 4 con el primer pago. O sea, era 3 nada más que me daban. Y después una persona muy cercana a mí fue y se lo hicieron a 8. Ajá. Y otra fue y se lo hicieron a 10. Qué suave. Entonces, para uno, el empleado que está aquí tiene la facultad legal de decidir a quién acomoda y a quién no acomoda. Donde tú, para no cansar el cuento, ahora llega que 90 mil pesos de anticipo. Pero ¿cómo una persona física paga anticipo? Porque le llega a las compañías. Porque anticipo a renta, a lo que el gobierno entiende que yo me voy a ganar este año. Que me lo gané el año pasado. Sí. Y él deduce. No. Y el gobierno deduce. Esto es un abuso. Que este año me va igual de bien. Entonces me cobra por adelantado. Es el concepto del anticipo. Aunque tú pierdas la mitad de tus ingresos. Ajá. Aunque tú pierdas la mitad de tus ingresos. Lo pierdas. Okay. Bueno, yo te estoy diciendo, ahora yo te digo algo y hablo en título personal. Yo este año estoy trabajando para pagar los impuestos. Así mismo. A mí no me quedó un peso, pero solamente de anticipo por una compañía que lo que regenté un programa de televisión, pago 140 mil pesos. De anticipo, solamente. Sin los otros impuestos, TCS, el IR17, el ITEBI que hay que pagar, lo que es un agente de retención. Coño, ¿y tú crees que aguanta un agente? Más todos los gastos fijos que tú tienes, empleomanía, que tiene que darle doble sueldo, que tiene que pagarle seguridad social. Y me están diciendo a mí que aquí hay un desarrollo para la PYME, que aquí están apoyando a la PYME. Presidente Danilo Medina, entonces, el que le dijo a usted no que usted está desarrollando la PYME, le habló mentira. Le están hablando mentira con el desarrollo de la PYME, están todas quebradas aquí. Sí, porque la alta tasa impositiva de su gobierno, presidente Danilo Medina, la altísima tasa abusiva de impuestos de su gobierno, se está comiendo a las pymes. Se la está comiendo como se come el comején la madera. Eso está pasando en República Dominicana y usted no está abriendo los ojos. Porque allá arriba, donde ustedes están encopetados, los gobernantes, y los que están con usted gobernando tienen todos sus problemas resueltos. ¿Y usted sabe con qué lo tienen resuelto? Con los impuestos que yo de pendejo pago. Miren, yo apostaría, apostaría, Consuelo, que más del 80% de los empleados y trabajadores dominicanos no perciben vía salario suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades esenciales. Eso incluye la comida, la vivienda, la alimentación, la ropa, todo lo que se necesita para vivir en familia. No lo producen a través del salario. Eso es lo que explica que el gobierno establezca políticas sociales para subvencionar a una gran parte de las familias pobres y de clase media para que tengan acceso, por ejemplo, a una vivienda digna. Es así. Cuando un dominicano, por ejemplo, sabe que no puede depender de la ayuda del gobierno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Trabajar no solo las 40 o las 48 horas, trabajar a veces hasta 50 y 60 horas. Y sobre eso, que es lo que le permite precisamente compensar los déficits de ingresos necesarios para resolver las necesidades vitales, no es los lujos, no es el carro del año, es lo básico. No es la casa vacacional, es lo básico, lo esencial. Entonces, sobre ese sacrificio que hace el trabajador y el empleado dominicano, también le van a imponer una carga. Se la imponen. Anticipo a los empleados, señores. Le imponen. Oye, aquí hay gente, y no estoy mirando a Consuelo, que se levantan a las 4 de la mañana. Sí, señor. Y hasta que se acuestan que trabajan. No me hablen de los impuestos, porque cojo mi cartera y me largo. No me hablen. Que a mí fuera fangio.